Estás escuchando la cápsula de hoy. Cápsula de hoy. Cierto día se encontraban reunidos todos los sentimientos. Ellos estaban tratando de encontrar una solución para la maldad, ya que la maldad estaba causando mucho daño en los seres humanos. Cuando llamaron a la maldad para interrogarla, para cuestionarla, lo único que dijo fue: "Yo no hago nada malo, ya déjenme en paz". Si bien no había terminado de recitar la frase cuando la rabia, la ira, la venganza y el odio fueron encima de ella, se abalanzaron contra la maldad para destruirla. Pero la maldad, como pudo, se escabulló y rápidamente regresó a la tierra para esconderse. En su afán pasó junto a un caballo que estaba amarrado y se jaloneaba para soltarse. La maldad estiró su mano y lo soltó. Inmediatamente el caballo quedó libre y se metió en la finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca se enojó tanto que tomó un rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo también se enojó. Ardiendo en ira, tomó su rifle y por venganza mató al dueño de la finca. Después, la mujer del dueño de la finca, con el corazón roto y entenebrecido, mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció fuertemente y mató a la mujer del dueño de la finca. Los vecinos del pueblo, al ser testigos de tal situación, enardecidos y llenos de odio, mataron al muchacho y, no contentos con eso, quemaron también su casa. En ese instante, los buenos sentimientos vuelven a atrapar a la maldad antes de que siguiera haciendo más daño. Entonces el amor se le acerca a la maldad y le dice: "¿Eres consciente de todo lo que estás causando?". Y la maldad le respondió nuevamente y con un tono de cinismo: "Les digo que yo no hice nada malo, y esta vez lo único que hice fue soltar el caballo. Todo lo demás lo hicieron ustedes. El odio, el rencor, la ira, la venganza. ¿Y tú qué me vienes a decir, amor? ¿En dónde estabas tú en esos momentos? ¿Dónde estaba el perdón? ¿Dónde estaba la misericordia? ¿Alguien me puede decir en dónde estaban?". "No, no me lo van a decir, ¿cierto? Pero yo les voy a decir en dónde estaban. Ustedes también estaban allí y permitieron que todo eso pasara". La maldad asiente su cabeza con seguridad, gira su cuerpo, se va lentamente y les vuelve a repetir mientras se marchaba: "Yo solo solté el caballo, yo solo solté el caballo, yo solo solté el caballo". Familia hermosa, en esta historia la maldad estaba convencida de que no hacía nada malo, pero sabía que el odio, el rencor, la ira, el conflicto, el ego, la soberbia, la venganza y toda clase de sentimientos estaban en el corazón de las personas. Por eso solo necesitaba hacer un simple e insignificante acto para desatar los bajos sentimientos del ser humano. Posiblemente en esta cápsula el Señor quiere decirte hoy que cuides los pequeños detalles, porque estos pueden ocasionar una guerra en tu casa. En la Constitución del Reino, la Biblia, encontramos en 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 9. "Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes". Familia hermosa, lo cierto es que a veces suele ocurrir que algo pequeño, que algo insignificante se puede incrementar de tal manera que lo que pudo ser una pequeña queja o un pequeño comentario terminó convirtiéndose en gritos, en amenazas, en insultos, en niños llorando, en palabras que causaron heridas, en ropa metida en una bolsa negra, en personas durmiendo en el sofá o fuera de sus hogares, en corazones rotos
y algunas veces en cosas peores. La palabra nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si nuestro corazón está constantemente teniendo pensamientos negativos, eso es lo que va a hablar nuestra boca. Y allí, mis hermanos, somos más propensos a desatar el caballo, a crear situaciones que detonen la rabia o el enojo en el corazón de alguien más. Pero por el contrario, si nuestros pensamientos son pensamientos de bien y están dominados por una vida en el Espíritu, si están dominados por una vida en Cristo, entonces eso es lo que va a dominar nuestra forma de actuar. Recordemos que nuestra mente es como una habitación. Podríamos decir que es como una casa que está en alquiler, que está en un Airbnb. Y allí podemos dejar que entre el odio y los bajos sentimientos del ser humano. Pero allí también podemos hospedar el amor, el perdón, la misericordia y todos los demás buenos sentimientos. Pero ¿qué será lo que saldrá de ti? ¿Qué será lo que saldrá de tu casa en el momento en que la prueba toque la puerta? Lo que abrirá la puerta para enfrentar la prueba será todo aquello que tú dejaste entrar. Las obras de la carne para la manifestación de la carne o las obras del Espíritu para la manifestación del fruto del Espíritu en tu vida. Cuando la palabra habla de culto racional, está hablando exactamente de tener en cuenta a Dios en nuestro día a día. Es ser inteligentes, es pensar antes de actuar. Y que en vez de manifestar las obras de la carne en frente de las personas que amo, manifiesto el fruto del Espíritu que nos habita. Lo interesante es que habla de culto racional, no de culto irracional. Se trata de una mente que razona, que escoge, que elige ser gobernado no por las cosas de este mundo, sino por las cosas del reino de los cielos. Esa es la verdadera adoración. Eso es adorar a Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Es más que cantar una canción. Adorar a Dios con un culto racional es darlo a conocer, es permitirnos tener sus pensamientos morando en nuestras vidas, es darlo a conocer a través de todo lo que somos. Familia hermosa, cuando el Señor nos dice que nos acerquemos a Él, no necesariamente está hablando de que nos acerquemos físicamente a Él, sino de que nos acerquemos en nuestras acciones para ser más como Él es. Es decir, que seamos imitadores de Él. Y si queremos ser imitadores de Él, tenemos que aprender a callar y también tenemos que aprender a saber hablar. No sea que una cosa sin importancia cause daños irreparables en nuestras vidas. Se dice que en estos tiempos las palabras no tienen poder, pero en realidad las palabras han perdido valor. Pero las palabras siempre han tenido poder. Siempre han tenido poder para dar vida y para dar muerte, para bendecir o para maldecir. Y esta es una de las tantas cosas que el Señor nos ha dado para gobernar y de la que tenemos que ser buenos administradores. Te invito a que apartes un tiempo, unos minutos para orar. Señor amado, Rey eterno, Dios bueno, te damos gracias porque tú nos das la inteligencia y la sabiduría para entender las distintas situaciones que enfrentamos y para poder ser una expresión de tu amor y de tu paciencia en nuestros hogares. Estamos convencidos de que tú habitas en nuestras casas, en nuestros hogares. Y que a través de nosotros te manifiestas en amor, en respeto, en tolerancia, en paz, en amabilidad, en honestidad, en fidelidad, en honra, en sabiduría. Y que también nos das la inteligencia suficiente para entender y detener el momento en el que el enemigo quiera entrar en nuestra casa para destruirla a través de cosas grandes o a través de cosas pequeñas. Te damos gracias porque tú nos das la sabiduría para entender las cosas con una mente espiritual y entender los momentos en que no debemos soltar el caballo. Gracias, Señor, porque tu amor crece con raíces profundas en nuestra familia, porque tú eres quien nos gobierna y porque podemos manifestar tu reino, tu gobierno a través de nuestras vidas con todas las personas de nuestra casa.
con esas personas que amamos y que te conocen a ti y que conocen tu grandeza a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Te invito a suscribirte, ya que todos los días comparto cápsulas como esta en YouTube. Solo tienes que buscar la cápsula de hoy.